Hola, hola, ¿qué tal amigos de Despachados? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy sin duda les tenemos un tema muy fascinante para ustedes y es de matemáticas. Sí señores, en esta ocasión vamos a enseñarles dos pequeños trucos de cómo aprender una tabla de multiplicar por 4 y por 5. Y esos trucos son los siguientes. Para eso necesitamos un tablero, así que ya venimos. Bien, primero vamos a hacer sobre la tabla del 4 y para hacer el truco necesitamos lo siguiente. Primero vamos a dibujar una estrella de 5 puntas sin levantar lo que es el lápiz, lapicero con lo que estén escribiendo. Si lo hacemos así. Ahora lo que necesitamos es lo siguiente. Vamos a marcar las puntas de la estrella. Aquí, 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 aquí. Y también vamos a marcar lo que es unos puntos en medio de cada espacio. Bien. Fácil. Esos puntos ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo de números. Y para eso empezamos con el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos dejarlo hasta el número 9 para tomar los números como referencia, pero también podemos seguir llenándolo ya que llegamos al 9 y podemos seguir llenando la estrella de números, por ejemplo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Podemos seguir llenándolo siguiendo la línea como ustedes quieran o lo pueden dejar hasta ahí. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? En lo siguiente, el truco es que la estrella es la que nos va a guiar, recuerda como lo hicimos al principio, en esa forma es la que nos va a guiar para resolver la tabla del 4 y hacemos así. Empezamos por aquí, 4 por 0 da 0. Y seguimos lo que es la estrella. 4 por 1 serían 4, 4 por 2 serían 8, 4 por 3, 12. Y seguimos. 4 por 4 serían 16, 4 por 5 serían 20. Y seguimos el mismo destino. 4 por 6 serían 24, 4 por 7 serían 28. 4 por 8 serían 32, 4 por 9 36 y finalizamos acá de nuevo. 4 por 10 serían 40 y ese es el truco y ahí tenemos la tabla del 4. Bueno amigos, ya finalizamos con la tabla del 4, ahora quedamos con la tabla del 5 y será el siguiente paso a seguir. Bueno amigos, el truco de la tabla de multiplicar del 5 consiste en dos trucos. Primero vamos a hacer el de los números pares, que serían 2, 4, 6, 8 y 10. Todo número multiplicado por 5, si es par, el resultado al final va hacia un 0. Entonces vamos a agregarle 0 a todos. El truco consiste en lo siguiente. Todo número multiplicado por 5, si es par, le vamos a restar la mitad. ¿Cuál es la mitad de 2? Sería 1. Y tendremos el resultado de la multiplicación. 2 por 5, 10. Lo mismo al 4. Mitad de 4 es 2. 5 por 4, 20. Mitad del 6 es 3. 5 por 6, 30. Mitad del 8, 4. Y mitad del 10 serían 5. Ese es todo el truco. Bueno amigos, ahora nos quedan los números impares. Vamos a recordar lo siguiente. Todo número impar multiplicado por 5 como resultado nos va a dar 5. Todo el mundo se lo sabe. 5 por 1, 5. 2 todo número multiplicado por 1 va a dar el resultado del mismo número. Bueno, ahora sí, como les dije al final, 5 porque va a terminar en 5. A todo número impar le restamos 1, luego que le restemos 1 le vamos a sacar la mitad del número. 3 menos 1 nos quedaría 2, mitad de 2 sería 1 y ya tenemos el resultado. Lo mismo el 5, 5 menos 1 serían 4 y la mitad de 4 serían 2. Termina en 5, acuérdense que es impar. 7 menos 1 nos quedan 6, mitad de 6 serían 3, 5 al final. 9 menos 1 nos quedan 8, mitad de 8 es 4. Y así termina la tabla del 5. Bueno amigos, vamos a verificar si el truco funciona con cualquier número. Vamos a agarrar un número impar al azar y lo mismo un número par al azar. El número par sería el 26. Número impar agarraremos el 61. Vamos a dar un número altico. 61 por 5 por 5. Como les dije al comienzo, todo número par multiplicado por 5, el resultado será un 0. Vamos a sacar la mitad de 26, el cual sería 13. Ahí está el resultado, pueden verificar con una calculadora. Todo número impar multiplicado por 5 al final debe terminar en 5. En esta ocasión van 5. Y como dije al comienzo, si es impar, restémosle una unidad, o sea 1. 61 menos 1 nos queda 60. Mitad de 60 es 30. Ahí tenemos el resultado. Pueden verificar. Esperemos que les hayan gustado estos dos trucos y les hayan servido para aprenderse la tabla de multiplicar por 4 y por 5. Estaremos pendientes a cualquier comentario, sugerencia o consulta que nos hagan en la descripción de este video. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales cuya dirección aparece aquí en pantalla o debajo en la descripción de este video. Tampoco se olviden activar la campanita de YouTube para que les notifiquen la próxima vez que subimos un video. Y cuéntenos qué truco usaron ustedes para aprenderse la tabla.